Yo estos guantes los veo bien para lavar la loza. Bueno, para hacer este guantelete medieval o como ustedes quieran llamar. Bueno, de armadura, este guante de armadura. Lo que vamos a necesitar es eso, un guante de plástico, cinta adhesivo, cinta de carrocero, que es esta lo que utilizan los pintores para no manchar, pero que después te dejan todo manchado. Bueno, son así. Unos guantes de hilo y pintura, nada más. Nos colocamos los guantes de tal forma que comprobemos que nos queda bien, que no nos aprieta, y pondremos cinta adhesiva en la parte superior de la palma de la mano, es decir, en la parte de arriba de la palma de la mano donde están los nudillos, y le pondremos cinta adhesiva para crear la forma esa de la parte de arriba del guante. Así pondremos dos o tres capitas de cinta adhesiva, nos sacamos el guante con total facilidad porque tiene la forma de nuestra mano, obviamente. Y lo vamos a recortar. Así que vamos a necesitar al menos unos cuatro guantes más o menos. Cortaremos tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Y con lo que nos quedaremos es con la parte de la cinta adhesiva. Comprobamos que nos queda bien, que podemos doblar la muñeca perfectamente. Y ahora lo vamos a cubrir todo con papel maché. Ya saben que es mitad de agua, mitad de cola, papel. Yo creo que se lo repito un montón de veces, mitad de agua, mitad de cola. Vale, y vamos aplicando el papel maché porque si lo dejamos así con solo con la cinta queda muy flauta y queda muy muy débil. Así que le damos al menos dos capitas de papel. Se supone que yo aquí debería usar guantes de plástico, pero es que los tengo que aprovechar para la... Vale. Ahora pasemos ya a la parte en donde ya está cubierto ya con papel maché. Ahora utilizaremos la cinta de carrocero para darle un poco más de dureza, así que cubriremos toda la parte que hemos hecho en papel maché con cinta de carrocero. Una vez ya tenemos cubierto todo con cinta de carrocero, tendríamos que pasar a hacer la parte de los dedos, los ñames y los ñoños. Y lo haríamos igual que como hemos hecho con la palma de la mano. Con lo cual tendríamos primero los primeros falanges, mira yo qué fino, falanges. Los primeros falanges le daríamos un poquitito hacia atrás para que quede bien. Y para hacer el dedo gordo sí que tendríamos que marcarlo y hacerlo un poquitito independiente. Que vamos a utilizar lo mismo de antes, van a ver que... Todo es con cinta adhesiva, un poco de cola para darle dureza y ya aprovecharemos para hacer los segundos falanges y la parte de delante de las uñas. Una vez ya lo tengamos marcado todo con cinta adhesiva y demás, tan solo hay que recortar, asegurarnos bien por dentro de que queda bien cogido y que cabe en nuestro dedo, y así lo haremos con todos los deditos, con todos los ñoños, con todos los ñames, todos los dedos. Vamos, es muy sencillo y muy barato. Si sí, tenemos que comprobar que podemos doblar los dedos, eso sí, no se le van a quedar los dedos ahí la, como tridentes, ahí la palma de la mano ahí tiesa. Y nada, una vez tengamos hecho todos los falanges, con las tijeras nos ayudamos para abrir un poquitito, pasaríamos al siguiente paso. Ya vemos ya aquí que tenemos todas las falanges, todos los dedos, las puntas. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahora hay que pintarlo. ¿De qué color? Pues plateado o dorado. Y eso es al gusto del consumidor, de la persona que lo está haciendo. Yo en este caso voy a utilizar los dos porque soy aparatoso como yo solo. Y no le pongo purpurina porque no pega, porque si no, todo el mundo que dice que utilizo purpurina, no le puse purpurina porque no pega. Hacemos las marcas de los remaches y demás. Colocamos un escudo en el centro si queremos, aplicamos el dorado.
uso un mandala porque es un signo de paz y pues soy un guerrero pacífico. Vale, ahora, con silicona caliente nos ponemos primero el guante de hilo para no quemarnos. Y con silicona caliente lo vamos añadiendo a un guante. Vale, una vez está el guante puesto y está el guante de hilo y está el otro guante, con unos puntitos de silicona, tampoco hace falta que se pasen, pueden colocar y se aguanta perfectamente el calor para hacer este guantelete. En las zonas en donde doblamos los dedos y se nos ve algo del guante, lo que podemos hacer es con la misma pintura dorada, o si quieren utilizar un guante negro o pintura dorada, con la misma pintura dorada, le podemos dar, y aquí tenemos nuestro guante ideal para lavar la losa. Se pueden mover los dedos bien. Y nada, este ha sido el tutorial. Espero que les haya gustado. Que compartan, se suscriban, que le den al like. Y sobre todo que ahora llega la temporada de Halloween. Y que ya estoy preparando ya un montón de maquillaje. Voy a hacer el reto de los 31 días de maquillaje. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. Bye. Everybody wanna do the same thing, yup.